Televidentes de Prócer Televisión y oyentes de Segovia Estéreo, ya finalizando el recorrido en el día de hoy con el señor secretario general y de gobierno Carlos Franque Arango por las diferentes obras que viene ejecutando esta administración orgullosamente segoviana que lidera el señor alcalde Johnny Alexis Castrillón Salazar. Nos encontramos en el barrio Galán, donde se han ejecutado diferentes obras para el beneficio de esta comunidad. El señor secretario general y de gobierno nos va a hacer un balance, un recuento de las obras que visitamos hoy, la expectativa que tiene la comunidad con las diferentes obras. Bueno, muy complacido de ver la ejecución de estas obras que viene realizando la administración, pese a que hoy terminamos el recorrido en este sector todavía, nos faltan obras por visitar. Vemos un balance muy positivo, un avance sustancial, significativo, y esto hoy me doy cuenta que no nos equivocamos en hacer seguimiento, porque las obras se están haciendo en el plazo proyectado. Todas estas obras que hemos recorrido en la tarde de hoy y las que vamos a visitar próximamente tienen una durabilidad de aproximadamente para entregarlas en octubre, a más tardar noviembre. Estas grandes, algunas otras se entregarán en este mes de agosto, algunas otras en septiembre y por supuesto en octubre ya, para que en diciembre podamos dar un balance, una rendición de cuentas completa de todo lo que venimos invirtiendo en el municipio. Bueno, señor secretario, como nos quedaron faltando algunas obras, no alcanzamos a visitarlas en la tarde de hoy, pero próximamente le vamos a estar mostrando otras obras que viene ejecutando esta administración orgullosamente segoviana. Vamos a hablar desde el inicio, desde la placa polideportiva cubierta que se está construyendo en el barrio Córdoba. Bueno, fue la primera obra que visitamos, pudimos ver las imágenes y pudimos estar de cerca con el ingeniero contratista, con todo el personal pues que tiene a disposición esta obra. Ya se hicieron todos los trabajos de lo que tiene que ver con el cemento y están los ingenieros de la parte eléctrica y los que tienen que ver con la parte de cubierta. Muy contentos, nos da un balance muy positivo, están haciendo todos los esfuerzos para entregar esta obra en máximo 15 días aproximadamente. La idea es entregar esta obra antes de las fiestas de la Virgen del Carmen del Oro y la minería, que si Dios quiere la estamos haciendo la última semana de agosto, y vemos que sin ningún contratiempo, lleva solamente un mes, 15 días, y va a ser una obra. Primero, una obra modelo, porque va a quedar esa cancha con muy buena iluminación, con muy buenos acabados, totalmente adecuada para ese barrio que se lo merece. Una inversión de 330 millones de pesos aproximadamente con la interventoría. Y además de la cancha polideportiva, vamos a tener dos juegos infantiles y una zona verde en la parte de atrás. Eso le va a dar, sin lugar a dudas, un vuelco total a esa comunidad que tanto lo necesita por los problemas sociales que allí se han generado. Bueno, en las obras y en las necesidades es la comunidad muchas veces la que expresa cuáles son las necesidades que tienen y van donde los dirigentes, los alcaldes, hombre, es que nosotros tenemos esta necesidad en este barrio, ¿cómo vamos a trabajar para suplir dicha necesidad? En el caso del barrio Córdoba, ¿fue iniciativa de la comunidad o iniciativa del señor alcalde y su equipo de gobierno? Todas las obras que estamos ejecutando son el reflejo del plan de desarrollo que fue construido precisamente con las comunidades. Ahí en el plan de desarrollo había tres escenarios deportivos nuevos fuera del mantenimiento y una infraestructura moderna de nuestro Coliseo cubierto Abel Rivera Villa y de las canchas alternas. Ahí está plasmado en el plan de gobierno y lo que estamos haciendo es ratificando ese compromiso adquirido y construido con la comunidad. Yo pienso que fue uno de los grandes aciertos, Dani, no solamente por la parte social. Ahí vemos entonces que muchos de los deportes se van a empezar a centralizar los barrios, con la construcción también de la obra que tiene proyectada en el 20 de julio, sino que le robamos espacio a la drogadicción, le robamos espacio a esas personas malas que hacían de ese lugar el expendio de vicio y el consumo del mismo, y estaban los jóvenes atrapados en ese lugar oscuro para otro tipo de actividades. Hoy con esa obra, ya en ese tipo de ejecución y dentro de 15 días estaremos inaugurando, Dios mediante, muy seguramente, y estamos dándole toda esa alegría a la gente, porque aparte de que van a ver un entorno bonito, vamos a lograr que esos jóvenes que antes se dedicaban a otro tipo de actividades puedan, a
través del deporte y la recreación poder entonces cambiar ese estilo de vida. Avanzamos en materia deportiva y desarrollo social, en espacios para la sana diversión de los jóvenes, de los niños, de toda la comunidad del barrio Córdoba en ese punto. Pasamos también al barrio El Hueso, llegamos hasta esa comunidad del barrio El Hueso donde se adelanta una importante obra que es la pavimentación de esta calle. ¿Cómo vio usted la obra, en qué estado se encuentra, el estado de ejecución por supuesto? Avances significativos, 90-95%, una obra que nos da mucha alegría. Yo siento mucha alegría porque esa obra se empezó siendo nuestro alcalde, hoy siendo concejal del municipio de Segovia, conjuntamente con un grupo de concejales de Castaño, que es el que está como al frente de todo este proyecto. Se empezó con muchas creces y hoy vemos el resultado de ese esfuerzo que hizo él como concejal, de esa gestión que hacía, y hoy como alcalde poder decir entonces que solo le faltan 30 metros, menos de 30 metros ya para terminarla. Han habido retrasos, han habido de parte de la comunidad, porque es la misma comunidad la que está haciendo la mano de obra. Ya no fue tan costosa porque la mano de obra fue la no calificada, la aportó la comunidad. Entonces obviamente el tiempo está editado a cuando las personas puedan, y la mano de obra calificada la aportan el municipio a través de nuestros obreros. Muy satisfecho, ya creo, Dios mediante, y así nos lo hizo saber el alcalde ayer que estuvimos reunidos, que si Dios mediante lo nos permite, en septiembre estaremos inaugurando esa gran obra del barrio El Hueso con toda la alegría, con todo el entusiasmo, y sobre todo esa comunidad que tanto la ha añorado, que tanto la ha esperado, pero otra necesidad sentida del municipio, porque es otra vía alterna la salida del municipio de Segovia. Seguramente por ahí se van a desplazar los vehículos livianos para descongestionar, o mejor, para empezar ya a mirar las vías alternas como solución de la pavimentación que tengamos la cruzada Segovia, Dios mediante, el próximo año. Estuvo usted, lo vimos, conversando con la comunidad, las personas que habitan allá en el barrio El Hueso. ¿Qué le decía, qué le comentaba la comunidad de este barrio? Importantísimo saber qué piensa la gente. Esa tarea, cada que voy a los barrios, cada que voy a las diferentes fuentes de trabajo, me dedico precisamente a visitar la gente, a escucharla, a mirar sus inquietudes, sus incomodidades, sus planteamientos, y sobre todo el grado de satisfacción. Si la obra verdaderamente sí beneficia, o si la obra verdaderamente sí tiene buen visto por parte de la comunidad, porque ahí comprobado, Dani y señores televidentes, está comprobado que hay obras que ni siquiera, cuando no se socializan con la gente, cuando la gente no se apropia de ellas, suele ser que la gente las olvide, o por el contrario, la gente no las valora porque no era la necesidad sentida. Yo creo que ahí hemos acertado y hemos hablado en todas las obras. Precisamente nos vamos casa a casa cuando tenemos la oportunidad, o la gente que está en las aceras, o con la gente que va pasando, mirando y escuchando cómo perciben ellos el impacto de la obra, y creemos, y ahí sí el agradecimiento de parte de la comunidad hacia el alcalde. Siempre en todas las obras que vamos, siempre resaltan mucho esa gran gestión que ha hecho el alcalde, ese compromiso que tiene de trabajar conjuntamente con las comunidades, y sobre todo el desarrollo que quiere el alcalde y que las comunidades sueñan para cada una de los barrios y de los puntos de trabajo donde vamos. Apostándole precisamente al desarrollo social de nuestro municipio, ese, digamos, el lema y el propósito que tiene esta administración orgullosamente segoviano que lidera el señor alcalde Johnny Alexis Castrillón Salazar, envía una comisión para revisar, para hacer un seguimiento a las diferentes obras que se están ejecutando en el municipio de Segovia. En el barrio El Hueso, otro acierto con esta pavimentación que va a beneficiar a toda la comunidad en general. Pasamos del barrio El Hueso a el barrio Galán. Aquí se ha hecho una inversión bastante grande, muy significativa. Ya usted nos va a contar de cuánto la inversión, qué obras se están realizando acá en el barrio Galán, porque es algo muy extenso. Cuéntenos un poco acerca de todo lo que se está ejecutando acá. Nosotros hablamos al principio, a través de estos medios, hablamos de los megaproyectos que tenía la administración municipal. Nuestro alcalde creo que ha sido muy visionario en hacer no cositas pequeñas, sino en hacer proyectos macros, proyectos que queden en la historia del municipio de Segovia, proyectos que impacten el desarrollo local, que en un futuro, que no pasen 4 o 5 años y esto se vea ya deteriorado. No, estamos pensando en grande, estamos pensando en obras que van a quedar en la historia del municipio de Segovia. Aquí una inversión grande, más de 2.300 millones de
pesos para cuatro obras en una. Estamos hablando primero de lo que tiene que ver con la recolección de aguas negras de todo este sector de Galán. Estamos hablando desde la entrada al taller del municipio hasta casi la Galán Terminal. Todas estas casas y las diferentes casas que están en los diferentes morros de este barrio ya fueron canalizadas a través de unos manjoles donde llegan las aguas negras y ahí llegan entonces hacia el otro sector que posteriormente en otro proyecto vamos a intervenir. Con un resultado. Esto nos garantiza entonces, y yo pienso, y lo van a ver en las imágenes, cómo era la quebrada antes de que se hiciera ese trabajo de recolección de aguas negras. Eran unas aguas turbias, unas aguas muy, con un aspecto muy diferente, desagradable, con un olor que uno podía percibir desde distancia. Hoy vemos una quebrada totalmente diferente, una quebrada totalmente limpia cuando un entable del lado de arriba no trabaja, se puede ver la claridad del agua. Hoy vemos otro aspecto totalmente diferente y sobre todo el olor es diferente, se ve otro aspecto, no se huele diferente y podemos entonces garantizar la sanidad, el tema de sanidad del barrio, porque todos sabemos cuando hay esas aguas negras que provocan insectos, provocan otro tipo de larvas que le hacen daño a cada uno de las personas que habitan y que viven alrededor de las quebradas. Hoy podemos dar entonces esa parte de tranquilidad y alegría a la comunidad, decir entonces que estamos mejorando la calidad de vida de las personas. Con esa misma obra pudimos entonces recuperar esta cancha que vemos aquí al fondo, una cancha totalmente renovada. Se puede ver entonces el encerramiento, los arcos, todo lo que tiene que ver con el escenario totalmente diferente, nuevo, totalmente adecuado. Y las luces, que si bien ya está iluminada, se van a traer otro tipo de luces que van a garantizar el juego permanente de los jóvenes y de los niños, no solamente en las horas de día, sino en las horas de la noche, porque va a quedar muy bien iluminadas, eso ya está proyectado dentro del proyecto. Y tras de mí tenemos el aula ambiental, otra de las grandes obras, y es el aula ambiental que va a servir también como caseta comunal, quizás una de las obras más bonitas que va a quedar en la historia del municipio de Segovia y en la historia del barrio, porque es un salón muy amplio, con todas las adecuaciones técnicas para las reuniones de las personas, para que se sientan totalmente agradables en las reuniones. Va a tener silletería, va a tener todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y una zona de atrás que va a servir como trasescena para cualquier tipo de evento cultural, lo que tiene que ver con el cambio de los artistas y todo este tema. Y aquí mismo se están haciendo el trabajo ya de adecuación de esta cancha, iba a quedar como cancha de fútbol 8, ya están haciendo todas las adecuaciones técnicas, donde también va a quedar totalmente iluminada. Anteriormente no tenía ningún tipo de iluminación, va a quedar con arcos totalmente nuevos, iluminación posterior y hacia el lado del centro infantil de esta zona. Y adicionalmente vamos a tener el parque un parque lineal que va a servir entonces para el sitio de espacio público de la familia, donde todos los habitantes del municipio de Segovia van a tener la oportunidad de venir, disfrutar de un ambiente diferente. Va a tener árboles, va a tener también iluminación y va a servir entonces como sitio de encuentro, no solamente de los pobladores de este barrio, sino de todos los que habitamos en el municipio de Segovia. Primer parque lineal en el municipio, creo que es una obra maestra y una obra de otra gran obra que desarrollamos dentro de este gran proyecto, gran megaproyecto que hace esta administración orgullosamente de Segoviana. Y adicional, estamos ya rematando ya la obra, porque la idea ya va en un 70-80% y la idea es entregarla también antes de octubre, Dios mediante, la pavimentación en dos tramos. La primera, la que tiene que ver con la entrada de Galán en el taller del municipio hasta el adoquinado. Ese primer tramo ya va a una ejecución de un 80% en lo que tiene que ver con la pavimentación. Y seguimos con el segundo tramo. Otra buena noticia, y es que el alcalde va a incorporar los recursos para que se haga el segundo tramo, que tiene que ver desde la entrada de Sanabria a la carpintería hasta acá, prácticamente hasta la subida de Galán Terminal. Ahí vamos a dejar este gran proyecto, esta gran obra
un gran avance para esta comunidad que tanto anhela y que tanto anhelaba estas obras, que tanto déficit social teníamos para este barrio, y hoy con mucha alegría le dejamos cuatro obras grandes a este barrio. Yo creo, y así lo hemos percibido por parte de toda la gente, yo creo que es primera vez en la historia que una administración vuelca los ojos a esta comunidad tan grande, quizás el barrio más grande, si no es el 20 de julio, quizás el segundo barrio más grande es este, Galán, y aquí entonces estamos dejando parte de esta inversión grande que quiere hacer nuestro alcalde Johnny Alexis Castrillón Salazar. Bueno, estamos con el señor secretario general y de gobierno del municipio de Segovia, Carlos Franqui Arango, que nos está entregando un balance, un recuento de las obras que se están ejecutando por parte de esta administración orgullosamente segoviano acá en los diferentes barrios, en el barrio Galán, en el barrio Córdoba y en el barrio Hueso. Podemos también darnos cuenta de que se le está apostando a lo que es el desarrollo social de nuestro municipio, en la parte deportiva, en la parte de recuperación de vías y en la parte también ambiental. Son obras que van a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los segovianos. Pero estas no son las únicas obras que se están ejecutando por parte de esta administración que lidera el señor alcalde Johnny Alexis Castrillón Salazar. Son muchas. Vamos a estar visitándolas a medida que va pasando el tiempo. Le vamos a estar mostrando las diferentes obras. ¿Cuáles otras obras están en ejecución? Mega obras, obras que contribuyan al desarrollo de nuestro municipio. Contribuimos con la caseta del barrio La Madre, ya se adecuaron esto con ayuda de la administración municipal, ya empezamos la intervención de la pavimentación desde la entrada de La Paz hasta el cementerio, la calle La Reina, ahí ya creo que hay un avance significativo en la obra, se viene trabajando con un ritmo adecuado, la idea es que en 2-3 meses, está bien, antes de que termine el año, tengamos ya esta obra totalmente pavimentada. Y empezamos esta semana, el lunes más exactamente, empezamos lo que tiene que ver con la primera urbanización orgullosamente segoviana, la primera de estas características, porque van a ser unas urbanizaciones de 5 plantas más o menos, cada planta con seis pisos, cada piso con cuatro apartamentos. Ahí vamos a construir 108 viviendas para 108 familias del municipio de Segovia que están contribuyendo precisamente a mejorar su calidad de vida, y que la administración también tiene la oportunidad de aportar no solamente el terreno, sino un subsidio de 8 millones de pesos a cada una. Bueno, Franqui, también en materia de mejoramiento de vivienda, se ha trabajado fuertemente por parte de esta administración orgullosamente segoviana, mejoramiento de vivienda y mejoramiento también a los hogares infantiles. Cuéntenos de esto. Bueno, con las madres comunitarias tuvimos una reunión hace un mes y medio aproximadamente, donde nuestro alcalde y el equipo de gobierno tomó la decisión de mejorar las condiciones de sus viviendas porque han prestado un buen servicio. Hay mujeres ahí que han dedicado toda su vida a cuidar nuestros hijos, incluso muchas de ellas a cuidarnos a nosotros. Yo recuerdo personas de mucha edad que tuvieron la oportunidad de, siempre han trabajado con lo que antes llamamos guarderías, después hogares comunitarios, y ya hoy centros de atención a la primera infancia. Madres que han dedicado toda su vida, y nuestro alcalde hacía el pronunciamiento oficial con ellas, y muchas de ellas decían y le hacían el pedido de cómo mejorar la calidad de vida de sus casas y las condiciones, perdón, de sus familias, y el alcalde hacía un pronunciamiento oficial y es: vamos a ayudarles a mejorar sus viviendas, a cada una se les va a entregar un subsidio de 3 millones de pesos en materiales. Previa análisis, previa estudio a cada una de los hogares, allá tuvo la oportunidad de estar don Ramiro Londoño, el funcionario de vivienda, hizo el diagnóstico y a cada una entonces se les está entregando, ya se empezaron a hacer esas ayudas, se les está entregando el material que requieren para el mejoramiento, alguna su cocina, alguna sus servicios, otra su sala, otra su parte externa, otra su parte interna, a cada una se les entregó entonces ya casi, nos falta menos de la mitad, un subsidio de 3 millones de pesos en materiales para lo que tiene que ver con el mejoramiento de las viviendas de cada una de esas madres comunitarias que han entregado su vida al servicio de nuestros niños, nuestros jóvenes del municipio de Segovia. Y adicionalmente ya
rentamos toda la papelería para 150 subsidios de vivienda, un proyecto gestionado a la Gobernación de Antioquia a través de Viva. Ya está en Viva, nuestros funcionarios se tomaron la tarea de hacer el proyecto, de visitar las familias, de despedir los diferentes certificados, y estamos esperando ya la aprobación para 150 familias que van a ser beneficiadas a este gran mejoramiento de vivienda. Bien, hoy estuvimos visitando obras que están en ejecución. Son muchas las obras que está realizando la administración orgullosamente segoviana. Si nos ponemos a hablar de todas, hoy pues pasaríamos horas acá dando las características de cada una de estas obras. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, como lo dije anteriormente, le vamos a ir mostrando. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad para hablar acerca de que en el día de ayer se entregó oficialmente la calle Bolívar, la pavimentación de la calle Bolívar, otra obra orgullosamente segoviana. Muy feliz, feliz. Yo creo que no solamente yo, no solamente la administración, no solamente el equipo de gobierno, la satisfacción que tiene la gente, no solamente el barrio Bolívar, sino toda la gente en común del municipio de Segovia, porque era una obra anhelada, porque era una obra necesitada, porque era una obra de gran trascendencia para el municipio de Segovia. Y ayer tuvimos la oportunidad de hacer la entrega oficial y hacer un balance económico, Dani, que es importante decirlo. Nosotros aquí hablamos con cifras para que la gente pueda hacerle seguimiento, para que la gente verdaderamente sepa en qué nos estamos gastando los recursos. Esos recursos que ustedes pagan a través de los diferentes impuestos se ven reflejados precisamente en esto, en estas obras de impacto social, que la gente sepa, que la gente puede ir, y la invitación es para que sepan, para que vayan a la alcaldía, para que pidan, hagan seguimiento a las obras, porque precisamente nos encanta hacerlo, Dani, a la medida de que nosotros los dirigentes podamos mostrar las obras, pero también mostrar con quiénes las hicimos, cuánto nos gastamos. A esa misma medida la gente le va a dar más gusto pagar sus impuestos, porque saben que esos impuestos que pagan no se van a otros, a los bolsillos de algunos, sino que por el contrario, estamos demostrando que con esos impuestos estamos haciendo obras que van a quedar en el pueblo, obras que van a quedar en el desarrollo y en la historia del municipio de Segovia, pero sobre todo obras con el corazón y obras orgullosamente segovianas. Bien, comisión de verificación, mirando cómo van avanzando las obras ejecutadas por la alcaldía orgullosamente segoviana, una comisión que envía el señor alcalde Johnny Alexis Castrillón Salazar, conformada por el señor secretario general y de gobierno Carlos Franque Arango, por el señor secretario ejecutivo Víctor Pulgarín, con la cámara de John Jairo Sea. Mi nombre es Dani Gallego para Prócer Televisión y Segovia Estéreo. Participó la comunidad, los directos beneficiados en todas estas obras. Señor Secretario General y de Gobierno, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación que hacen parte fundamental en este proceso. Lo que no se cuenta, Dani, lo que no se muestra, sencillamente no se percibe. Aquí la invitación a la comunidad, no solamente estos proyectos, aquí quedan muchas de las obras que venimos haciendo en los corregimientos, en las veredas, los puentes que estamos haciendo en esas veredas que nunca antes las había visitado ninguna administración. Le estamos allá invirtiendo también nuestros recursos, y la invitación es a esa, a que la comunidad se entere, se motive, que pregunten, que vayan y nos visiten, por lo menos sepan cómo estamos invirtiendo los recursos, como lo dije anteriormente, y puedan ayudarnos a contar todo lo bueno que quiere hacer esta administración orgullosamente segoviana, que está haciendo las cosas bien y que Dios mediante las vamos a hacer mejor. Muy bien, amables televidentes de Prócer Televisión, oyentes de Segovia Estéreo, muchas gracias también a ustedes por estar ahí en sus pantallas y en su radio, escuchando y conociendo todos los procesos que adelanta esta administración orgullosamente segoviana. Dios les bendiga, hasta pronto.